el viento de los Andes, el trinar de los pajarillos que me acompañen para cantarle estas lindas morenadas a mi tierra Oruro. Bolivia, Oruro, el fútbol, la economía, los pájaros, el silbido, la quena, la música, la morenada, el carnaval, la Universidad Técnica Andina del Collasuyo, los ritos, el cine, la soledad. Era el mundo de José Flores Orozco, nacido en la ciudad de Oruro de una familia de 6 hermanos y fallecido los primeros días de septiembre de 1998. Pero, ¿cómo era José de pequeño? Era siempre muy activo y se manifestaba claramente, yo recuerdo muy bien su espíritu siempre era alegre, como nosotros teníamos carnaval acá en Oruro, siempre había entrada por entonces en plazas de carnaval. Él hacía las veces de pasante siempre cuando niño, cuando recuerdo estaba en el kinder, es una escuelita de acá de lado que ahora ya no hay, eran de unos padres, dirigían unos padres, unos curas. Entonces él hemos estado ahí en el kinder. Y primero y segundo de escuela hemos cursado ahí en esta escuela del lado contigua a la casa, a esta actual casa. Así hemos pasado con José nuestros primeros años de estudio. Después hemos pasado como solamente aquí esta escuelita funcionaba hasta segundo año de primaria nomás. Fuimos a inscribirnos, mi padre lógicamente nos llevó a la escuela Luis Llosa, que funciona y funcionaba siempre desde entonces acá en la calle Gualberto Villasuel y 6 de octubre. Ahí hemos estudiado, hemos salido de la escuela y hemos ingresado también casi juntos al Colegio Nacional Aniceto Arce. Hemos salido bachilleres de ese colegio, todos mis hermanos, es decir, todos los 4 hermanos Flores hemos sido estudiantes del Colegio Nacional Aniceto Arce de esta ciudad. Yo me recuerdo bien por su dinamismo, era deportista, jugador de fútbol. José ha estado representando siempre al colegio, en la selección de colegio ha jugado. Su vida deportiva, después al frente es la cancha del Oruro Royal. Ahí estaba José también, ha participado en... como jugador de la primera amateur de esa institución. Mamá Pancha, muy anciana, lo recuerda. Siempre era bailando en carnaval cuando pasé acá, bailando, ¿sabes? Estar andando por aquí. De luego. Sí. A eso siempre dedicaba. ¿A jugar fútbol también? Sí. Jugaba también, ¿no? No. Crece en La Paz y viajaba también mucho. Oh, mucho viaja, dice. De la gente no más estoy sabiendo. Y no estaba, en otro estaba, en Perú también estaba, dicen, ¿qué será? Su gusto es. Para del niño llorar,
la mamá suegra. Su papá Pancho, sereno y cansado, no se explica aún la partida de su hijo. Una biografía sería muy pretencioso. Queremos recordarlo como fue a través de su voz y su imagen. En la oportunidad de la novena reunión anual de etnología en 1995, presentó una ponencia que, entre otras cosas, decía: la primera población que se fundó, de acuerdo a la historia y de acuerdo a los cronistas, fue Paria, muy cercano a Oruro, en 1535. Es la primera población del Alto Perú. Posteriormente se fundó Tupiza en 1536, y así, y en 1545 se funda Potosí. Bueno, entonces los españoles dejan muchas huellas sobre cómo iba a funcionar la economía en la colonia. Y todos sabemos por historia que la base fundamental ha sido siempre la explotación de las minas, el oro, la plata y las haciendas. Pero la historia de la desestructuración de las comunidades, especialmente referida a la ordenación territorial, es irreal. Pues el Collasuyo en aquella época estaba dividida por grandes ainus, ainus que llaman aymara, ¿no? Estaba conformado por los lupacas, los pacajes, los pacasas, los carangas, los orasoras, los chacas, los caraparas, los oras, los quillacas, los turcos, los muratos, los parias, los chichas. Y las autoridades originarias, bueno, sabemos por historia, actualmente en algunas comunidades, no en algunas, en muchas comunidades están revitalizando el retorno de las autoridades originales. ¿A qué me refiero? Especialmente al sistema de la quilajatura. Y para hacer quilajata no es como acostumbramos hacer unas elecciones, unos papelitos de distintos colores, meter a la ánfora y elegimos al quilajata. No, es otra forma de elegir democráticamente a las autoridades originales. Y para hacer quilajata es un proceso. Se empieza de muchas actividades, entre ellas, por ejemplo, de chasqui, de camana, puede ser el triste, y llega después a ser jilajata, después de jilajata llega a ser malcu, después puede ser, bueno, amauta, que es lo más último, pero jilajata es el intermedio. Pero para llegar a ser jilajata tiene que pasar por un proceso de cualificación, de comportamiento en la comunidad. Vean cómo era. Entonces, cuando ya vamos a llegar al final, vamos a hacer la comparación de cómo vamos a elegir los nuevos alcaldes y concejales y qué va a pasar con las autoridades originales como cultura. A eso voy a ir. Pues, ese es el proceso de las autoridades originarias, y además el objetivo fundamental de una autoridad originaria como es el quilajata no es servirse de la comunidad para sus intereses individuales, sino que es servir a la comunidad sin remuneración alguna, sino solamente por el prestigio
y la devoción de moral hacia su comunidad. Dos compañeros cercanos comentan acerca de José. Estamos en compañía del amigo Gerardo Yáñez, un distinguido compositor que estaba muy vinculado con nuestro fallecido y querido amigo don José Flores Orozco, más conocido familiarmente como Hacha. ¿Qué nos podrías contar, Gerardo, de las facetas más importantes que consideras en la vida pública que ha llevado este destacado hombre? Bueno, Hugo, agradecerte esta gran posibilidad de manifestar al pueblo de Bolivia y a todo el mundo de lo que ha sido Hacha. Tú más que nadie sabes la gran inquietud que ha sentido y el amor por su pueblo, y lo ha manifestado en muchas facetas. Y me animaría a decir que hemos estado los dos muy profundamente ligados en muchos aspectos de la cultura musicalmente y en la amistad personal. Y he conocido muchas facetas de Hacha Flores y podríamos ver que de las primordiales, fuera de la musical, que es incontestable y realmente es una cosa que ha dejado un legado muy grande, la parte ideológica política, la parte espiritual y mística dentro de la cultura andina, y sobre todo como analizador de un sistema político actual de mi país, la República de Bolivia, y su desesperación en focalizar con más precisión lo que significa la constitución política del Estado. De esa faceta podría tal vez contarles algo de José, y que ha sido una de las facetas más importantes a mi criterio, y el legado que deja es de el problema, el drama del latinoamericano sobre identidad y cultura. Ya he encargado de las áreas, ¿vale? Y voy a pedir a todos ustedes que me acompañen en esta oración aquí. A la ciudadanía. Imantata. Saham. Ondolí. Tunari. Apa yang tidak akan mereka sunat pasal, di karena balas sunat pasal, hanya pasisa, jiwa pasisa, balik kuciki, sunat balas pasal, kaya lemah, siapa lo, siapa lo? Dijuru dibuatnya nanti, dijuru dibuatnya nanti. Otro de los aspectos importantes era la mística. La desesperación y la dicotomía religiosa en que vivimos. Y alguna vez con el padre Pérez habíamos comentado este aspecto de la Virgen del Socavón, la Mama Cantila, como llamaba Hacha, la Madre de la Candelaria, y la Pachamama. Cómo ha ido cambiando y está cambiando en uno mismo lo que significa la Pacha, la Pachamama, tiempo de la madre, el espacio infinito de la madre y la Virgen del Socavón. Y esto se ha fusionado en la Morenada Central Cocani, donde el bailarín baila para la Virgen del Socavón, que es el nombre boliviano a la Pachamama. Y uno de los sueños grandes de su mística era
que un día vamos a comulgar una hoja de coca como símbolo solar de una cultura. Vamos a romper las ollas para que la mesa sea bien decidida por la Pachamama. Las calles de Oruro, la Avenida Cívica, el Socavón, la calle Bolívar, la calle de Folclor, la 26 de Agosto, todos los lugares que nos reciban bien y que seamos la alegría del pueblo. Nos quieren desconocer a nosotros y esa gente que vive en paz con nosotros, porque no queremos pelear a nadie, queremos paz, amor. Lo único que deseamos es que todos vayamos danzando al Socavón, a nuestra Pachamama, a la diosa de Oruro, que es la Virgen del Socavón, a la cual le dedicamos música y danza. Voy a invitar al pasante primero para que haga su ofrenda de nuestra bonita de barro en honor a este pedido, para que todo salga bien, hermano. Va a hablar más Juan Chavarro, tus deseos. Para romper ahora entonces el primero. Para que todos compartamos como hermanos en el eterno presente. Hermanos, es un momento de mucha solemnidad para mí y para ustedes también. Por favor, esas cifras no las hagamos, pero que sea la alegría del pueblo y pedirles también que sea muy alegre del pueblo en la tristeza del carnaval de la vida. ¡Allá, hermanos! ¡Allá! Esta ceremonia, la más importante para el Hacha, era preámbulo para el último convite de carnaval de 1997.
Sus compañeros de comunidad disfrutaron al máximo las melodías compuestas por José. En oportunidad de un 10 de febrero, Hacha, junto a miembros de la banda, Alianza y otros compañeros de siempre, realizaron una velada en el patio del Museo Nacional de Etnografía y Folclor de la ciudad de La Paz. En este registro, el Hacha decía: un aplauso, por favor, aplauso. Esta banda tan linda, linda banda. Yo voy a hablar algo, pero así cuando yo me recogía al amanecer del socavón, el olor de la chicha, la cerveza y la resapia de la fiesta que pasó era tan lindo, y nunca me voy a olvidar de esos olores tan lindos de la tierra que emergen cuando una persona chaya la pachamama. Por eso estoy feliz esta noche, y la banda Alianza, Gerardo, Yanis, Alicia, todos son felices, cantando a ustedes con todo cariño. Esta noche, 10 de febrero, la revolución más grande que se hizo en Bolivia, más que el 16 de julio, disculpen los pasajeros, más que el 25 de mayo, la revolución de Oruro es la primera y bien catalista. Bueno, con la música. Maestro, otro ramillete de Morrando para ustedes con todo cariño. Estreno, temas estrenos esta noche que hemos grabado. Acabamos de venir al estudio, grabado y bien grabado en la memoria de ustedes con la Alianza. Un aplauso para eso.
camiseta, camiseta de la de azul. Huitarita, huitarita celeste, blanco, mi amor, es María y vos. Con motivo de la 12ª reunión anual de etnología, en agosto de este año, el MUCEF había preparado un homenaje al exdirigente Genaro Flores Santos, compañero de José. En esta reunión se hicieron presentes connotados cientistas sociales, pero también se había invitado a José para que enviara un mensaje de aliento a Genaro. Ironías de la vida. Estas eran las últimas imágenes que se registraban de José. Genaro Cunjama está su aliquiti. Sartán llamado. Ojalá que haya chocado sangre. Ojalá. Bueno, yo voy a ser más corto de todos los demás porque todos nos recordamos como si estaría ya muriendo o ya se ha muerto. No. Es para, tal vez, no se pongan tan celosos los que dicen por qué este homenaje, ¿no? Tal vez es un mensaje de una inyección de ánimo para que se levante más rápido, ¿no? Es invocar a los achachilas y a todos, a la Pachamama, todo eso. Además, la gente no conoce quién es Genaro Flores. Yo trabajo como profesor y voy siempre a Tiwanaku, allá, en la universidad, con agronomía, y hay tiwanaquenses jóvenes que nunca han entrado ni a Calasasay. Peor, mucha gente no le conoce quién es Genaro Flores. Pero yo soy economista, pero entiendo lo que es la política, las movidas. He caminado mucho con Genaro, siempre he estado acompañando en las buenas y en las malas. Siempre he estado yo. A veces no podía encontrarme con él porque la gente estaba así, haciendo firmar apoyos a sus ONGs, pidiéndole una recomendación. Eso es lo que más veía. Y siempre él firmaba. Y nunca les he dicho, por ejemplo, alguna vez, ¿y por qué no le dices de estos recursos que van a venir? Algo para mantener la oficina. Pero no es así. Y los que se han aprovechado están caminando, ni le miran. Hay listas. Bueno, él algunas veces me decía, qué lindas morenadas haces. Yo siempre era morenada, bailaba, me gustaba la morenada y bailaba en la Eloy Salmón, en Gran Poder. Pero ya no puedo caminar, ya no puedo bailar, pero escucho tus morenadas. Pero le dije, no te preocupes, ahí tienes tu hijo. Lo puedo llevar al carnaval de Oruro. Tienes ponches de vicuña ahí, uno, y ya, es Cocani. Y él me dijo, sí,
y su hijo me acompañó, pero es así, entre aymaras nos miramos y parece que no podemos entrar a la fiesta y engrosar la fila, porque los cocanis es una danza que merece también estudio. Yo creo que los antropólogos ya lo están mirando, los políticos también, son celosos, ¿no? Piensan que es una marcha cocalera, pero no, es una morenada, porque la morenada, ustedes saben ustedes qué es la morenada, ¿no? Es una sátira a los reyes de España, porque tenían su pollerín, siempre llevaban pollerín, su chaqueta, su pluma aplanada, pero nosotros llevamos adelante, parado, y así es la morenada. Y siempre me decía en los acullicos, que yo, a todos los que les veo, siempre sabían estar algunos, y me decía, ya, pues, hacha, un himno al catarismo. Y tenía toda la razón, él, porque ¿qué movimiento de independencia no tiene su himno? Y hace noches nomás, no me acuerdo, con Silvio me encontré, y le dije, he sacado el himno al catarismo, falta la letra. No soy músico, pero entiendo las melodías que podía pegarle fuerte al movimiento, no al partido, al movimiento catarista. Y vamos, y ponerle la letra no es como una vez Don Juan de Dios se apita, me dijo, hacha, pónmelo a esta letra, música. Pero era así. No. Yo le dije esa vez, la letra tiene que ser bien condensado, en pocas palabras, gran expresión, como es la lógica aymara. Simple, comprensible. Pero hay algunos aymaras que han entrado a la UMSA, lo están complejizando más. Inentendible la cultura aymara. Ahí agarran la huipala, dice el color amarillo vale 2, el azul tanto, tanto, multiplican total tanto, el 144 es el número clave. Mucha la gente, ¿qué va a querer comprender la cultura aymara desde ese punto de vista? Para reírse, ¿no? Había un, que es diputado ahora, no les voy a contar, pero siempre andaba con su istalita aquí, es olureño, cotezaño mío, agarraba la coca así, hola, gacha, ¿qué tal? Y se creía líder, pues. Y se ha llevado siempre el nombre de catarismo democrático nacionalista, más de qué cosa, pero por ahí. Y en esa reunión de aymaras, había sido su cumpleaños y ahí y había unos traguitos, y yo dije, Gila, Janu, Akulian, Yatatjumá, Akamo, Akultasiná, Apane. Y agarraron la hoja de coca y se agarraron del pistilo, pues. Y el pistilo está cargado, pues, de una cosa fuerte, ¿no? Entonces, por eso los aymaras agarran. Y le enseñé a acullicar. Creo que con ese acullico ha llegado a ser diputado, no sé. Otra cosa que me pedía él es, me decía, yo quiero que mi hijo estudie medicina. Pero hay tanta discriminación, hermano. Me decía. Y me contó del sufrimiento de sus hijos en no poder ingresar a la universidad urbana. Entonces, él, yo y la compañera dijimos, ¿y por qué no nos ponemos en una universidad? ¿Por qué no? Tantos aymaras ahí, antropólogos, sociólogos, médicos, abogados, economistas, y a ti también. Entonces, a ver, escribir una página, me dijimos, ojalá yo en mi carpeta saqué una paginita, y a ver, en este día, en tal parte, a tal hora, estamos reunidos, nosotros pensamos hacer en adelante para tal cosa, los objetivos generales. Está escrito a mano, escrito. No está en ningún otro libro. Ningún investigador me ha pedido tampoco todavía. Y esa idea está plasmada en esa hojita. Como es una universidad diferente a todas las demás, porque hemos hecho un diagnóstico, aquí hay muchas personas que han coadyuvado, que en su momento van a ser reconocidos porque es una universidad diferente, cargado de mucha identidad, pero difícil de encontrar la identidad, porque ha habido, nuestra gente ha sido metida a los túneles y socavones del Sumaj Orco y que no podemos salir. Son minas y recovecos oscuros. Los que han visitado las minas se van a acordar.
y a veces da miedo estar adentro, y cuando queremos buscar luz, y parece que ya se avisó un pequeño trechito de luz, ojalá sea el siglo XXI eso, ¿no? Y salir de una vez de esa mina oscura donde hay tóxicos, pues uno está caminando por la mina, de cualquier rato sale un tóxico, ¡pum!, cayó nomás muerto, ¿no? Y ese tipo de tóxicos nos están envenenando en lo religioso, en lo cultural, en lo político, en lo económico, en todo. Entonces yo a Genaro quiero mandarle este mensaje de que ya la luz está apareciendo, ojalá al final de este siglo lleno de guerras, de opresión, de intromisiones, de misiles, de bombas nucleares, donde nadie se ha atrevido a prohibir que se produzca plutonio y uranio, que esas son las materias primas fundamentales de las ojivas nucleares que en este momento tienen los países altamente desarrollados e instalados en todo el planeta, en una cantidad de más de 5.000 ojivas nucleares, que con solo apretar un botón, ¡chao mundo! Ni siquiera la juventud, una sociedad norteamericana, no, ¡todo el mundo! Y esa computadora donde se aprieta el botón no tiene retroceso por un momento, ¡no frena! No se puede frenar. Salió las bombas nucleares y ¡chao mundo! No estoy hablando mentiras. Entonces ese mensaje quiero decirle que ya la luz se avisora dentro de esa boca mina que estamos caminando, y ojalá el siglo XXI sea realidad esta Universidad Técnica Andina del Collasuyo, que él ha soñado mucho, y como piedra no entiende derroteros. Sigue así. Yo le dije una vez, yo tuve un profesor que me decía, la piedra no es inorgánica, es orgánica. La piedra siente frío, por eso dice calat ajaya, y también la piedra siente calor, y pareces que vos eres de piedra. Sigues con esa utopía, pero vamos a alcanzar. Pese lo que pese, los que estamos por tu detrás, sarantañanio. ¡Ayaya, Genaro! ¡Ayaya! Gracias. El sábado 29 de agosto, José había presentado una ponencia en la misma reunión. El tema era la Universidad Técnica Andina del Collasuyo. Era la despedida. Era el hasta siempre. Esta no es una universidad privada. Nace desde un cabildo de comercio originario de la provincia de Aroma. Se constituye en esa organización con un objetivo de llevar adelante este proyecto de educación superior para sus hijos. Entonces sacaron su estatuto, hicieron los trámites legales, se conocido, y invitaron a profesionales aymaras quechuas para conformar un equipo multidisciplinario que pueda analizar esta idea del proyecto. Hay un listado, y hemos elaborado un documentito que se llama Bases Fundamentales de este proyecto, donde hacemos un diagnóstico de la realidad en relación a los pacientes que salen de los colegios rurales. El alma del carnaval ha muerto, dijo la prensa, pero nos queda su alegría, su tristeza, su soledad, pero sobre todo su música dedicada al pueblo que lo amó.
nosotros. Con esta ocaina, con esta ocaina, con esta ocaina.